Plano Deportivo, 27 de julio de 2018, 7 y 15 cerró su preparación el conjunto FC Potosino de Segunda División Profesional Serie B, que este sábado sostendrá su primer partido amistoso de pretemporada, ante los Rayos del Necaxa Premier. La cita es a las 4 horas en el empastado del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, Plan de San Luis. La práctica matutina bajo el mando del técnico Edmundo Ríos se realizó en el campo sintético de la Unidad Deportiva, licenciado Adolfo López Mateos, centrándose el trabajo en el aspecto físico y táctico, culminando con un interescuadras para definir el cuadro que iniciará ante los Agusa Calentenses. Por espacio de 2 horas estuvieron entrenando los canteranos potosinos, con trabajos de acondicionamiento físico y cardiovasculares, en diferentes circuitos poniendo a prueba su resistencia, fortaleza y destreza. Posteriormente realizaron el aspecto táctico, divididos en grupos donde realizaban el tradicional torito a 1 y 2 toques, mientras que los porteros eran sometidos a arduos entrenamientos con disparos, recorridos en la portería, despejes con la mano y control de balón con los pies para iniciar una salida. Culminando la práctica con un interescuadras, donde el técnico Edmundo Ríos ponía mucho énfasis en el recorrido de líneas a la ofensiva y coberturas a la hora de defender, trabajando mucho también la táctica fija, con centros y disparos de larga distancia. La directiva del FC Potosino invita a todos los aficionados a que apoyen a esta nueva franquicia y proyecto de expansión para jugadores potosinos, que en un futuro se convierta en un semillero de canteranos y que puedan llegar con bases sólidas a algún equipo de la Liga MX.